Buenas noches. Que el Señor te bendiga. Te hago una invitación. Yo ya me puse de pie. ¿Danzamos? Es para el Señor. No te escandalices. Me parece que es hermoso adorar. Sí, aún en la noche con el cansancio. Adorar al Señor con todo el cuerpo. Y con una sinfonía hermosa. Rendirle honor, alabanza y adoración. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Sí, por este día que nos has regalado, por todas las bendiciones. Gracias, Señor, por los testimonios de fe que hemos podido recibir. Con todo mi cuerpo te danzo. Digo, pero lo estoy haciendo. No es mentira. Aquí estoy danzando en este lugar. Necesito que la gente pase y dirá, ese cura, ¿qué será que se encierra a beber todo el tiempo? A tomar licor. Sí, ebrio de gozo. En el Señor, bendito sea, Señor. Que mi cuerpo, mi corazón y mi respiración te alaben, te glorifiquen. Sí, Señor, toma mi adoración y mi alabanza. Mis labios quizás ahora puedo decir muy poco. Quisiera gritar más, pero que mi cuerpo todo, también un poco pesado a esta hora, ya sea Él que lentamente quizás te rinda honor, alabanza. Bendito sea, Señor. Bendice a cada hijo, a cada hija. Algunos están danzando, otros mueven los piecitos nada más, así como por no pasar la vergüenza. Algunos nada, algunos con la mano. Pero bueno, todo, Señor, tú recibes hasta el croar de los sapos. Así que recibe lo poco que podemos darte desde nuestra pequeñez y vergüenza. Gracias, Señor. Gracias por darnos el gozo y la alegría. Bendito seas. Amén. La fe, tener fe. Pero cuando uno está pidiendo, orando, Señor, necesito esto, necesito lo otro, y mi trabajo, y esto que pasa con mi familia, con mi hogar, pero no encuentro respuesta. ¿Cuánto tiempo tardará Dios en responderme? Podemos preguntar, y muchos preguntan, y muchos de hecho me dicen, es que Dios no me escucha, Padre, es que Dios no oye lo que le estoy pidiendo. A usted le escucha más, pida de usted. Sabe que no me gusta cuando dicen eso, porque es que, ¿cómo podemos creer que un padre amoroso no nos escucha? Solo que Dios tiene su tiempo. ¿Alguna vez tú te has preguntado, hey, Dios, estás ahí, Señor? Si estás ahí, entonces, ¿por qué no me respondes? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Yo creo que sí. Éxodo 10, 14, a ver, Éxodo 10, no, Éxodo 14. Del 10 al 14, no tengas miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. Tremendo esto, ¿eh? Quédense quietos. Estos días decíamos, hemos dicho ya, que sí hay que luchar, hay que trabajar, pero en la confianza. Ese quedarse quietos es saber que Dios tiene planes perfectos y que Él ya me ha escuchado. Si tú te has preguntado, ¿cuánto tiempo tardará Dios en responder a mi oración? No estás solo. Yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento, también a los israelitas, porque se quejaban por lo mismo, no nos escucha, Señor. Cuando el faraón ordenó a los egipcios que persiguieran a los israelitas, ellos se aterrorizaron y clamaron al Señor. Le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos has traído aquí? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Le dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Éxodo 14, 10. ¿Sabes que tanto vivimos eso? Sí, prefiero... Ay, sí, este dicho que no me gusta para nada. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Preferible estar aquí esclavos en esta esclavitud. Preferible estar esclavo en este vicio que buscar al Señor. Preferible... ¿Cuántas veces decimos eso? Más vale pájaro en mano que cien volando. Yo siempre he dicho que lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo excelente. Y el Señor dice que ha venido para darnos una vida y una vida abundante. Pues bueno, en este tema del Éxodo 14:10, Moisés les dijo,
No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Éxodo 14, 13. Yahvé peleará la batalla. Hermoso. Es el Señor que sale a pelear por ti. Quizás este es un tiempo en que tú te quejas de esa manera. Yo escucho esa queja todo el tiempo. Y es tremendo lo que se está viviendo. Seamos honestos, todos nos hemos quejado y yo pienso que en esta época la gran mayoría lo hemos hecho. Eso se debe a que estamos inmersos en nuestras propias luchas. Terminamos aterrorizados como los israelitas. Nos quejamos cuando estamos en medio de ese ardiente desierto de frustración. Y mientras caminamos con dificultad a través de esa árida tierra de conflicto, de incertidumbre y nerviosismo, buscamos desesperadamente la respuesta de Dios, un camino claro, una solución, y esperamos ser rescatados inmediatamente. Y clamamos, y a veces hasta con violencia. Pero, ¿cuánto nos ha ocurrido que no encontramos a nadie? Y nos persiguen nuestros propios egipcios, nuestros propios enemigos. El estrés, la ansiedad, la depresión. Esas amenazas que arruinan nuestra vida. Tenemos egipcios que nos persiguen. ¿Cuándo esto va a pasar? ¿Cuánta gente, Dios santo, ha caído en la decepción, en la desesperación? Y es precisamente por falta de abandonarse en Dios, de confiar. Si Moisés estuviera vivo hoy, podría publicar un mensaje para todos nosotros diciendo: no se preocupen, el Señor pelea tu batalla. Su respuesta ya está aquí, solo necesitas estar tranquilo. Él se acuerda de tus planes, de tus sueños, de tus proyectos. No tengas miedo. Es en la tranquilidad de su presencia que su paz puede llenar nuestras noches. Es en la tranquilidad de nuestro corazón cuando su susurro lo atraviesa. Y es en la tranquilidad del momento cuando vemos sus promesas cobrar vida. Se me viene ahora a la mente Jesús dormido en la barca y había tormenta. El Señor le reclama por tener poca fe, pero era tormenta. Imagínate tú la pequeña barca. ¿Qué pasaría cuando la primera vez que ocurrió eso? Pedro lo despierta gritando: pero Jesús, ¿no te das cuenta que nos hundimos? El Señor le reclama: ¿por qué dudas? ¿Por qué te falta la fe? La segunda vez seguramente que también hubo miedo. La tercera vez pudo descansar al lado del Señor, sabiendo que la tormenta pasará, que esto también pasará. Esa es una frase que yo siempre me digo de aquella pequeña historia de ese rey que la perdió todo y se le apareció un genio. Le dice: cuando llegues al límite, al extremo, abre este pequeñito cofre que voy a poner en tu cuello, que voy a colgar en tu cuello. Lo perdió todo y ya le estaban persiguiendo, y llegando a un callejón sin salida, él corriendo, los enemigos en caballos. Cuando él vio que ya no había alternativa, abre el cofre para ver cuál era la solución que se le ofrecía y encuentra una frase: esto también pasará. Esto también pasará. Confía en el Señor. Oh, sí, Padre bueno. Necesito que colmes mi corazón de fe. Por favor, susurra tu respuesta a mi anhelo. Silencia las distracciones a mi alrededor para poder ver tu respuesta a mi oración. Yo sé, Señor, que el miedo no es buen consejero. Yo sé que no puedo faltar a la confianza. Humanamente hay tantas veces que quiero huir, que quiero hacer las cosas a mi manera. Te pido, Señor, que me des la paz, esa paz que tanto necesito, porque vienen las olas, viene la tormenta, porque incluso los cercanos me susurran que esto se está terminando, que estoy al límite. Ayúdame tú, Señor, necesito de ti.
en este momento me abandono en ti. Dame tú, Señor, la fe. Como decía aquel hombre, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. Dame tú, Señor, la fe que necesito. Y hoy pido también a la Virgen María, ayúdame a tener más fe como tú, a decir, hágase en mí, aunque nada comprenda. Es bueno escuchar aquella invitación del Señor. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Te entregamos, Señor, nuestras dudas, nuestras necesidades, oh Señor. Yo creo en ti, tú eres Dios de poder. Sé que estás sobrando en este preciso momento. Yo sé que obras en cada necesidad. Oh, Señor, toca cada corazón. Aumenta nuestra fe. Tú sabes lo que necesitamos y quizás lo primero es fe, es confianza en tu santa voluntad, en tu perfecta voluntad. Abandono y confianza. Oh, sí, Señor. Sabes bien lo que hay en cada corazón, cada realidad, cada familia. En la iglesia, en este mundo, tú sabes lo que necesitamos mucho antes que te pidamos. Oh, Señor, abrázanos, aumenta nuestra fe, que en ningún momento nos vayamos a derecha o a izquierda por la duda, por la desconfianza, aunque todo el mundo diga que no. Yo creo porque tú dices, Señor, que sí. Espero con paciencia. Y te pido, Señor, que derrames bendición sobre cada hijo, sobre cada hija. Que vengas con paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Gracias. Un abrazo grande, abrazo de oso, abrazo rompecostillas. Sonríe, por favor. Abrazos en casa, diles que yo les amo. La familia Osana ora por todos. Una sonrisa, una mirada de ternura, un gesto afectuoso, ¿ok? Una rosita a nuestra Madre María también. Si el Señor lo permite, nos encontramos mañana.